Buenas tardes con toda la familia terracina y amigos que ven este Face de Deporte del Club Terraza de Miraflores. Empezamos en breves minutos, empiecen a conectarse. No se olviden sus materiales, mancuernas, elásticos, colchoneta. Si no hay materiales, con botellas con agua o si no con el propio peso del cuerpo. De acuerdo, el trabajo físico actitudinal, importante para el día de hoy. Empezamos en 5 minutos más. ¿Cómo está la gente? Está cambiando la temperatura. No se emocionen, ha salido un solcito, pero en la tarde hay viento, hay que abrigarse. No se olviden, distancia, mascarilla, al toser, lavarse las manos, por favor. La seguridad ante todo. Ese es nuestro mejor aliado. No salga de su casa. El Club Terrazas va donde ustedes con todos sus profesores, que estamos haciendo en diferentes facetas las actividades para todos los chicos, grandes, padre, madre, abuelo, para todos. ¿De acuerdo? Con mucho cariño y afecto siempre. Vayan haciendo pequeño movimiento articular, avísenle a la gente que empieza la función. 3 minutos más. Hoy es un día, trajo food. Muy fácil, todo es fácil hoy día, como siempre. Eso es. Váyanse moviendo despacio. 6 en punto empezamos. Y ahí le explico exactamente lo que vamos a hacer. Son bloques ahora de trabajo. El objetivo, como siempre, resistencia, fuerza muscular el día de hoy. Resistencia, fuerza muscular. La fuerza muscular adecuada a su cuerpo o al material que tenga. Como tonicidad o mantenimiento. Si alguien tiene mancuerna grande, la puede utilizar. De acuerdo, las adapta nada más. Bloques de 8 minutos. Gimnasio 8 minutos con su descanso en el sitio. Ya lo tenemos manejado, pero 8 minutos. Es como si fuéramos una vuelta a tu terraza, nosotros tenemos dos, tres cuadritas de espacio, un poco de resistencia, con movimiento, ¿de acuerdo? Con sus pequeñas recuperaciones, pero en movimiento. La fuerza muscular va a ser igual. Son 4 bloques diferentes nada más, de 8 minutos. Entre cada bloque descansamos 2, 1 y medio, 2, ¿de acuerdo? La recuperación siempre es parte del entrenamiento. No se olviden, la recuperación también es parte del entrenamiento. Recuperación activa o recuperación total. Es importante para recuperar el cuerpo también. Pues uno duerme, uno descansa, no hace siesta. La alimentación también es importante, no se olviden la alimentación. Así un bonito día, sol. Hay alegría, hay ambiente, vamos, un buen trabajo. Todos con mente positiva, todo el mundo con mente positiva. Vamos Félix. Vamos a trabajar Félix. Dos minutos más y empieza la función. Saquen sus materiales, su toalla, su agua. Siempre hay que rehidratarse constantemente. Líquido, bastante líquido se recomienda. Un minuto más y empezamos con un pequeño calentamiento de 3-4 minutos. Y le vuelvo a explicar qué vamos a hacer.
calentamiento usted lo puede manejar también, al que sabe calentar, despacito, se va moviendo un poco, puede hacerlo a 3, 4 minutos. Lo que no me siguen, pero toda la rutina que siempre hay que hacer antes de jugar, antes de trabajar, de cualquier actividad, de sentarse para hacer su despacho, salir por la computadora, el teléfono, siempre que sea estiramiento, no se olvide, cuello, hombros, preparar el cuerpo, mucho tiempo estamos sentados, ¿de acuerdo? Entonces, conecta la espalda, los hombros, hay que hacer gimnasia. Uno va y va a trabajar mucho mejor. Cada 40, 50 minutos caminar un poquito y regresar nuevamente a la laptop. Empieza la función. Muy buenas tardes, amigos, familia Terracina y todos los amigos que nos ven por esta plataforma del Facebook del Club Terrazas. Bueno, este trabajo es trabajo físico actitudinal, dirigidos a todos, pero adecuando según su capacidad. Los que no pueden hacer algún tipo de trabajo, lo adaptan, pueden caminar, ¿de acuerdo? Caminan, caminan. No necesariamente es que lo hagan igual que el entrenador, que el profesor, ¿de acuerdo? Es una guía nada más, pero siempre que sea movimiento, el movimiento es importante, la salud se basa en la condición física, porque es importante, ¿de acuerdo? Y nos da también salud mental. Vamos a empezar con 3 minutos de gimnasia. Sotura, vamos, balance, vamos, empieza. Todo suelto, relajado. Suelto, suelto. Que la espalda diga gracias. Balance, balance, brazo, balance. Julita Ponce Patiño, vamos Julia. A trabajar Julia. Momento de calentamiento, levante rodilla libre, todo libre. Vamos a darle vida todo día, a todo nuestro cuerpo. Físico. Actitudinal. Paso es, cadera. Esto vamos a repetir entre un momento, tres, la cadera. Esto, nunca le dan bien esto. A los hombros, al cuello. No, aquí alivia. Cuello, despacito. Hombro, balance. Muñeca, los dedos, abrir, cerrar, los dedos. Ah, me conocen este ejercicio. Estiramiento acá para la parte anterior del antebrazo. Últimos, costadito, el clásico. Hey. Va a empezar la función ahorita. Un minuto más. Son bloques de 8 minutos, ¿ah? No se puede parar. Entre cada 8 minutos. Ahorita lo voy a explicar. Vayan soltando. Tres. Todas las articulaciones que vamos a trabajar, todo, tobillo, rodilla, cadera, hombros, cuello, de abajo para arriba, vamos, todo, todo se trabaja. Habitúense para todo, en el deporte o en la actividad laboral, importante hacer su gimnasia, antes de empezar a trabajar, se siente mucho mejor. Tiren arriba, estírense. Eso es. Bueno, mis estimados amigos, el día de hoy el trabajo es básicamente el trabajo de resistencia y fuerza muscular. Tonicidad muscular para algunos, el que tiene no tiene materiales, y siempre lo voy a repetir, su bolsa de, si tiene bolsa, ¿cómo se llama? Su mancuerna, su bota de agua, sus elásticos, los adaptan a los trabajos. El que no tiene, su propio peso de cuerpo, o hace la acción nada más. Siempre hay algo que hacer, ¿de acuerdo? Si alguien está lesionado, camine, camine, nada más, lo que es buen trabajo también, ¿de acuerdo? Hagan lo que pueden hacer, adáptense según su capacidad, ¿de acuerdo? Estamos ahí y empieza la función. Este bloque dura 8 minutos, todo dura, los bloques son 8 minutos y descansamos 2, ¿de acuerdo? Lo más fácil es, ¿eh? Empezamos con puro gimnasia, ¿de
¿De acuerdo? Pero despacio, no hay velocidad, no hay nada. Hasta dentro de un rato. ¿Listos? Vamos, empezamos a soltar. Suelten, ya empieza la función, ¿eh? 8 minutos. Vamos a ir cambiando. Absoluta tensión, ¿eh? Vamos, balance. 1, ahora estira un poquito más el brazo. 2, 3, 4, 10 más. 5, vamos. 8 más, suelto, suelto. 3, 2, 3, 4 más. 1, 2, 3, 3, 2, 3, suelte. Siempre en movimiento, eso sí lo pide. El que no puede, camina. Lo que puede va soltando, ¿de acuerdo? En movimiento. Y de repente otro va trotando. ¿De acuerdo? Pueden trotar o pueden soltar nomás, pero en movimiento. ¿De acuerdo? Rodillas, vamos. 1, espacio, 2, 3, ese ritmo, 4, 5, 6, 10 más, 7, 8, 9, 10, vamos, 5, 4, 4 más, 3, 2, 1, 0, voy a hacer, van adecuando su respiración. Balance, abro y cierro. 2, hasta los hombros nada más. 3, vamos a ir hasta arriba. 4, 3, 4 más. 1, 2, 3. Suelte, suelte el cuello, suelte los hombros. Ahora vamos hasta arriba. 1 y regreso, suelto. 2, 3, 4. Traje la articulación del hombro, la articulación de escápula humeral. 4, 5. Músculos inspiradores, intercostales. 3 más. Siempre con su respiración. Stop. No deje moverse. Ese es el secreto. Es como si estuviera trotando o caminando rápido 8 minutitos. ¿Cómo no va a poder? Si podemos esto, podemos todo. Nada, no vence. Listo, la diagonal. 1, 2, 3. Y una pequeña torsión. Barra la pelota. De plástico, pelota invisible, despacio nomás. La pelota invisible, torsión. 3, 4, 5, torsión acá, no, eso es. 6 más, 1, torsión, 2, la pelota, torsión, otro lado, 3, 4, 5, 6, suelte. Puso respiración, qué bonito es esto. El clásico, 1, 2, 3, 1, 2, 3 para acá, 1, 2, 3 para otro lado. Muévanse, 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 así tiene que moverse, ¿eh? Es que no puede caminar, pero no, trotando. 10 más. Se darán cuenta que hemos aumentado las repeticiones, ¿no? A medida que vamos haciendo, vamos más. El que se fatiga. 4. Stop, alto ahí. Sigan soltando, miren cómo suelto. Me como mi cuerpo. Suelto. Tengo mi respiración. Nuestro clásico. Uno, despacio. Doble. Puedo hablar un poquito de rodillas. Nada más. Solo un poquito ahí. Respiración. Cuatro más. Balance de brazo frontal, ¿de acuerdo? Balance. 1, 2, suelto, nada más. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sigan, 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 sigan. No puede parar, ¿no? Listo, stop. Ahora sí, ya lo conocemos, diagonal del ritmo. Estiren más, diagonal, allá, 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 vamos. Para esta espalda acá. Eso es, vamos. Allá, diagonal. No cruce, diagonal allá. 5 más. 1, 2, 3, 4, 5. Inspiramos arriba y flexionamos abajo el tronco y expiramos, suave. Pueden doblar las rodillas y tocar adelante.
A veces gente que no tiene mucha elasticidad en lo posible, digestividad, entonces, algún tiempo y acá, el que no, flexiona y adelante toca la mano cerrada. Se siente más aliviado. Camina un poquito, inspira. Mira qué bonito. Y el que no puede acá y ahí en sitio no, porque tiene mejor flexibilidad. Adecúense, pues yo siempre le digo. Cuatro más. No puedo, porque adelante duro un poquito la rodilla, la espalda recta. La respiración es lo más importante. Último. Sigan soltando. Diagonal la rodilla. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Si hago el proceso aeróbico, hay especialistas, yo. Ahí nomás. Vamos, vamos, vamos. Tiene que poner trabajo sencillo. 4 más, son 8 minutos nomás. Le faltan 2, 3. Stop, aquí. Trote nada más, trote. Otra vez doblamos, vamos. 1, 2, 3, vamos. Vamos para allá. Cuatro más. Voy a hacer, no voy a parar. Ahora este último minuto, minuto y medio que falta, aumentamos un poquito el ritmo de todo, de acuerdo, del trote, los movimientos, un poquito más rápido nada más. Sin exagerar, un poquito más, nomás levante el volumen, ¿eh? Trote un poquito más y empezamos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respire. Listo, vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Preparemos los músculos. 7, 8, 2 más. 10. Respira, el cuello respira, no es como ¿eh? Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adelante, trotando despacito y para atrás. Nada más. 2, vamos. Trabajos elementales. Coordinación, tiempo de espacio, dos más, número de tomar. Esto, flote, 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 piernas arriba y uno, dos, son seis nomás, ¿eh? Tres, cuatro, cinco, seis, trote, 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 no puedes parar. Faltan 30 segundos más. No estamos saltando. Listo, dos. Usado. Uno. Dale ritmo. Pelota acá, dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Torsión de tronco. Mira, pelota acá. Atrás. Cuatro más. Uno. Dos. Tres. Última. Cuatro. Con su respiración. Última flexión. ¿De acuerdo? Ya lo hicimos ya, flexión o si no pueden, flexión, separen más las piernas y flexión las rodillas, depende de su capacidad. Uno, lento. Dos. Tres. Cuatro, dos más. Cinco, último. Stop, alto ahí. 8 minutos, se pasaron volando. Vamos, 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 Julia. Un minuto más de descanso, aseo, agua, toalla. Segundo bloque, casi me corto. Segundo bloque va a ser en la colchoneta. Hacemos 2, 3 trabajos de piso y hacemos un trabajo arriba. O sea, trabajamos en el piso, 2, 3 trabajos, nos ponemos de pie. Hacemos un trabajo y otra vez al piso. Todo por 8 minutos. Saquen su colchoneta. Tengan sus mancuernas, todo. De repente vamos a hacer pectorales también echados. ¿Eh? Tengan sus botellas. 15 segundos más. Vuelvo a repetir. 2, 3 trabajos de colchoneta. 20, 15, 20, aquí yo lo manejo. Nos ponemos de pie, hacemos un trabajo.
Descansamos 5, 8 segundos y otra vez a la colchoneta. Los 8 minutos van a ser acá y arriba. Vamos al piso. Pectorales. Si no tienen, con la botella, si no con los brazos, ¿de acuerdo? De pectorales a abdominales. Listos. Puede ser acá o acá. Listos. Ahí vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 5 más. 2, 3. Que pueda abierto, que no siga acá. 5 más. 3, 3, 4, 4, 4, 4. Stop, alto ahí. Abdominales, 20 mínimo. Listos. Vamos. 1, 2, 3. 10 más. Tiene que poder. Vamos, vamos. Adecue su respiración. Eso es. Vuelta. Semiplanchas, ¿eh? Ya lo conocemos. Las simples, las semis o las totales. Que puede hacer todo completo, ¿eh? Máximo 10. ¿Listo? Vamos. Luego esto es lo más simple. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Arriba. 3 trabajos de arriba. Me acomodo un poco la circulación. Listos. Trote. Trote en el sitio. Al 50%, a 10 segundos. ¿Listo? A ese ritmo lo mando. Tiene que poder. Vamos, vamos. No haga el ritmo. 5 segundos más. Esto. Recupérense un poco. ¿Qué es esto? ¿Qué le está haciendo a su cuerpo? Gracias por hacerme trabajar. Otra vez, colchoneta. Empezamos con los aductores, 10 para cada pierna, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos. 8, 9, 10, cambio, todos seguidos, listos. Vamos, 10. 1, 2, el apoyo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abdominales inferiores, el pedaleo ya, 20 ya. 10 más. Esto me he hecho una pierna flexionada estirada, la levanto derechito, ahí nomás, de acuerdo, y bajo. 2, 3, son 10, 4, 5, bajo y subo derechito, no voy a la rueda, está ahí nomás. 8, 10, para estirar la parte posterior del cuádriceps, el isquiotibial. 2, 3, o bíceps femoral. La punta del pie mirándome la cara a mí. Mira cómo está la punta del pie. Para estirar acá. 4 más. 3, 2, stop. Arriba. Espacio. Cambia la circulación. Un ratito. Listos. Nuestro trote. Adecue su respiración. 3 segundos más. Listo, vamos. Tranquilo nomás. Vamos. Ya estamos corriendo por nuestros parques, en la casa, en nuestro querido club, donde se encuentren, ya dentro de poco. Tenemos que estar todos. Disciplina, no sale de su casa. Lávese la mano siempre. Mascarilla. 5 segundos más. Le tengo que hablar para que se olviden del tiempo. Stop. Respire un poco. 3 segundos más y nuevamente colchoneta. Ahora empezamos con los glúteos. 10 para cada pierna, ya lo conocemos, lo más sencillo. Pueden variar la forma. Yo hago lo clásico, la pierna estirada. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Ahora flexión, ¿de acuerdo? Flexión hacia afuera y hacia adentro, vayan cambiando, ¿eh? Acá, lineal, afuera y adentro, 10. Cambio. Vuelta, abdominales. Pero ahora de esta forma, ojo. ¿Listos? Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, chiquito que no más, 6, 7, más rápido el tronco, 5 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos, hueso, alto ahí, perfecto, despacio, resistencia, tonicidad muscular, le dije, estamos comiendo muy bien. Listos, vamos, trote, vamos, vamos, físico y mental, físico y trote en la mente. La actividad física es la base para nuestra salud física y mental, no se olviden. La actividad física es la base para nuestra salud física y mental, no se olviden nunca. Cualquier actividad física, movimiento, deporte, cualquiera, en cualquier edad. No se olvide. Stop. Y por tercera y última vez, en el día de hoy, la actividad física en cualquier manifestación es la base para nuestra salud, muy importante para nuestra salud física y mental. Por favor, no se olvide, para todas las edades. ¿Listo, cochoneta? El clásico, brazo en cruz acá, rueda un poquito acá, listos, vamos, 10, 1, 2, 3, con esa cadera, 4, 5, 6, 7, 5 más, 1, 2, 3, como suena la bisagra, ¿no? Cadera, levantamos cadera, apoyen las manos acá, mínimo 10, máximo 15, listos, y se queda un segundo arriba, 1, bajo, 2, arriba, arriba, 3, las manos, 4, 5, 6, 7, 4 más, apriete los glúteos también, vamos, vamos, 3, eso es, apriete los glúteos y mejor que ahí para que tengan fuerza. Dos. Último, stop, alto ahí. Pecho de costado, abdominales oblicuos, de acuerdo. Flexiona un poco las rodillas acá y aquí, ahí. Trata de levantar un poquito, si no puede, ahí nomás, de acuerdo. Listos, dale, uno, dos, su respiración. 5 más, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, stop, vamos por otro lado. Todos los ejercicios tienen que la actitud, le dan vida, es el mejor del mundo en este momento. Flexiono ahí, estoy acá, ahí nomás, algunos en acá, así con la mano, va ahí, listo. 5, oblicuos. La respiración es muy importante. 5 más. 1, 2, 3, 4. Me paro lentamente. Último trote y descanso. Devuelve su respiración. Nunca te aparece bruscamente, uno se va a ir un poco, ¿no? Estamos en la cama, el tranquilo a cambiar, la circulación, la oxigenación al cerebro varía también, entonces antes, listos, trote normal, después su respiración. Acá hay ventilación, en su casa también, tranquilo.
Suave nomás. Para soltar lo que hemos tenido en el piso. 5 segundos más. Stop, alto ahí. Mínimo un minuto y medio de recuperación. Agua, aseo, guardamos esto a un costado hasta un rato. Siempre tengan su mancuerna, los elásticos. Si tienen una silla, porque vamos a hacer pararnos, sentarnos, fuerza de pierna, o si no, nada más con la semi, de acuerdo. Si tienen un mueble, me siento de par, una silla, están en la casa, creo que lo tienen allá. Vamos a darle vía a todo. Sus mancuernas. Segundos más. Agua. Ahora, este bloque que dura 8 minutos es fuerza muscular nuevamente. Ahora entramos, ya hemos hecho el tronco, espalda, toda la parte importante abdominal. Ahora viene la parte piernas y con nuestras mancuernas o nuestras botellas con agua, elásticos o con el propio brazo, de acuerdo, lunges, todo lo que sea, piernas y brazos. Tipo circuito, de acuerdo. Descansamos cuando viene pase la voz y al final también va un poco de transferencia. 8 minutos, 5 segundos más, empezamos acá. Me siento, me paro. 10 veces. Que no tiene, hace su semisentadilla. Te va, déjense. O sentadilla completa. 10. ¿Listos? Vamos. 1. Espalda recta. 2. 3. 4. Puedes tirar los brazos. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Mancuernas. Bíceps, 15, ¿eh? Bíceps, tríceps, 15 cada uno, listo, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, atrás, 15 más, 1, 2, 3, 4, 5, estire nomás, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vamos, 12, 13, 14, 15. Seguimos, hombro lateral, listos, vamos, 1, 2, 3, 4, es 15, 5, 6, 7, 8, 9, 10, curso de respiración, 15, todo, apoye bien su base, si estoy acá, estoy estirado, apoye bien su base ahí, acomódense bien, arriba, 1, 2, 3, no bajen mucho ahí nomás. 4, estire. 5, 6, 7, 8, 9, 5 más. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Perfecto. Voy, estoy emocionado. Ahora vamos con el otro. Lunges. Lunges son 6 nada más, ¿de acuerdo? Estoy acá. Avanzo. Y regreso, lo muevo un poco atrás y cambio de pierna atrás, de acuerdo, 2, este cambio de pierna atrás y voy al otro lado, listos, vamos, 1, cambio de pierna, 2, me muevo acá, 3, muevo los pies, 4, 2 más, 5, vamos a fortalecer, 6, perfecto, agarramos nuevamente nuestras botellas, nuestras mancuernas, vamos a pectoral alto y romboides. De acuerdo, listos. No bajen los dos, ahí mantengan arriba. 1, cierro alto. 2, 3, 4, 5, 6. Cierro alto. 7, 8, 9, 10. 5 más. 1, 2, 3, 4, 5. Eso es. Volvemos. De acuerdo, arriba. 1, 2, 3, 4,
5, o son 15, 6, 7. La respiración. Si no tienen mancuernas, se unirán con los brazos nada más. 4 más. 2, 3, 4. Eso es, muy bien. Ahí, cuídense un poquito ahí, respiren. Famoso para la espalda, romboides. Cuando uno se ha abierto, o acá, ¿la? Varíen ustedes, ¿ah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, puede ser abierto 7, apertura es 8, 9, 10, voy variando, 1, 2, 3, 4, 4, 5, esto alto ahí, qué bonito es esto, dejo otra vez, es una vuelta. Listo, otro despacito, soltura. Ahora soltura. Mira cómo suelto. Suelte los brazos, el cuello. Estírense un poquito. Suelte, suelte. Eso es un poco de estiramiento. A veces mucha gente hace el estiramiento al final del entrenamiento. Y a veces digo, tiene que ser cada vez que hay un break, ahí estírense un poquito, aprovechen. El músculo se acomoda, el último ya se cargó mucho. Donde siente, estiran un poquito, cada uno tiene, conoce su cuerpo y ya, me está molestando, me estiro, lateral. Listo, segunda vuelta, 10, sit-up. Listos. Pueden levantar la pantorrilla, 2, mini pantorrilla, también trabaja, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 más, 10, vamos, 2 más, 11, 12, elástico, brazo, botella, lo que tengan, 15, bíceps, tríceps, listos, vamos, 1, 7, 8, 9, 10, 11, vamos, si tenemos fuerza física es porque tenemos fuerza mental, si no es mentira. Listo, ahora 15 saltos, no habrá mucho, si ve, nomás, listo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 más, 11, 12, 3, 12, 15, suéltense un poquito, siempre con su respiración, lateral, listo, vamos, 1, 2, rítmicamente su respiración tranquilita nomás. Siente que sí. El deltoides, parte lateral del deltoides está trabajando. Stop, alto ahí. Arriba, perdón. Listo, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 más. 1, 2, 3. Tiene que poder. 4, 5. Stop, dejamos esto. A nuestro range. 6 nada más. Estamos con suerte. Listo, vamos. 1, cambio de pierna y voy. 2, lo de tenis squat ya puede ser un gesto técnico. Voleibol puede ser antebrazos. Vamos, 4 más. 1, dale, todo largo. 3, físico técnico. Último, vamos, esto alto ahí. Acomódense, respiren, mancuernas, elásticos o el propio el movimiento del peso del brazo nada más, ¿eh? Listos, pectorales, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3 más, 1, 3, perfecto. Bajo y subo. Deltoides, parte anterior. ¿Listo? 1, 2, 3. Subo, subo. 4. Todo está en la respiración. Tranquilo, hermano. Inspiro, expiro. No profunda, superficial nada más. Que no sea profunda. Si hacemos respiración profunda, o sea, esto, me mareo. Tiene que ser superficial, digo esto.
¿no? Me descompenso. Estos convoyes, estos, vamos, uno, varía la forma, son 15, ¿eh? 3, 4. Supervisar nomás la respiración. 5 más. Stop. Suelte. Esto es vida. Mi cuerpo está diciendo gracias, gracias. Suélete. Estírese, le quedan 25 segundos más. Se ha trabajado acá, estírese acá. Para el deltoides. Ah, subieron. Para mis tríceps. Mi espaldilla. Estiramiento adelante, acostado. Listos, vamos. Último que nos falta. 1 minuto hasta que termina, listos. 10. Vamos. Uno, puede ser con pantalla arriba. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Últimos, stop alto ahí. Sobrado. El tiempo es el que manda. 1 minuto de descanso y entramos al otro bloque de 8 minutos. Qué bonito es esto. Mi cuerpo está diciendo gracias, gracias. El cuarto bloque es sencillo, ya estamos con buena temperatura, hemos hecho tonicidad muscular, hemos fortalecido nuestros músculos, hemos dado mucha flexibilidad, estamos con la actitud, con la temperatura adecuada. Estos 8 minutos. Todos son ejercicios, ¿de acuerdo? Con un poquito de desplazamiento. Adáptenlo según su capacidad. Si no ponen lateral, caminen, cambien, lo tabulan, ¿de acuerdo? Lo cambian, lo pueden variar. No hay ningún problema, ¿sí? Cada pequeño trabajo tiene su recuperación corta y seguimos así. Algunos ahora 5 segundos, que es un poco más rápido. Otros 20, 15, 10, con su descanso. Global, 8 minutos. Todos los trabajos son sencillos, lo que hemos hecho siempre. Todos. No cambia nada, pero todo es pie. Ya no hay fuerza, nada. Gimnasia, ahora es cardio, cardio, ¿de acuerdo? A nuestro estilo. Diez segundos más. Yo le digo cuánto vale el ejercicio de tiempo. Yo digo, esto vale 20 segundos, 20 segundos, ¿de acuerdo? Si es un solo trabajo, de repente son dos, también les digo, pero el tiempo se mantiene. 10 segundos más. Este trabajo dura 15 segundos. Polichinela, 15 segundos, ¿eh? Ahí no. Miren mi respiración. 15 segundos. El que no puede hacer, hace ahí nomás, ¿no? O caminando, ¿de acuerdo? Si tiene problema de rodilla. Stop. Por 10 segundos de descanso. Este trabajo dura 20 segundos. Levanta pierna. 1, 20 segundos. O sea, puede ser lineal y un poco cruzado, ¿no es cierto? Ya lo conocemos. 20 segundos. Cruzado. Lineal. Cruzado. Stop. 10 segundos de descanso. Qué bonito es esto. Es que 4 acá y 4 allá. 30 segundos, ¿ah? ¿Eh? 4 acá y 4. Listo, rápido. 1, 2, 3, 4. Ahí más lento. 1, 2, 3, 4. Rote los hombros y aquí la cintura. 2, 3, hombros. Cintura. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hombros. Levante los codos. 2, 3, 4. Y largo allá. Vale. Vale.
espalda, la escápula, los lombones. Stop, alto ahí. 10 segundos más de descanso, facilísimo. Ahora hacemos el taloneo, ¿de acuerdo? El que puede lo hace trotando, el que no lo hace con contando, ¿de acuerdo? Despacio, ustedes decían. Son 15 segundos, ¿eh? ¿Listos? Vamos. Puede ser más rápido, más lento, ustedes vean, ¿eh? El clásico del colegio, el A, las vas cambiando, ¿de acuerdo? Acá son por repeticiones, 12, 1, 2, 12, listos, abajo, dale, 2, rote los hombros, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, arriba. Diez segundos más de descanso. Esto es lo mío. Skipping en el sitio. 5 segundos. Sí, 5 segundos es más rápido, ¿no? Ahí, de acuerdo. La respiración y descansamos, ¿eh? ¿Listos? Vale. Vamos. Más, más, más. Stop. Primera serie. Son 2 series, ¿eh? Descansen. ¿Listos? Otra vez 5 segundos. Skipping. No. Mano, brazos, stop, respire, a partir de ahora tenemos 10 segundos más de descanso, hay que cambiar de respiración, vamos a entrar a nuestro clásico lateral, de acuerdo, 20 segundos, ¿eh? 5 segundos más, son 20 segundos, ¿eh? A ese ritmo nada más, ¿eh? Con su respiración superficial, vamos. Un poquito ahí, arriba, diagonal, arriba. Eso es. Ahí nomás. No voy muy abajo. Ahí nomás, diagonal, arriba. 5 más. Stop. Suelte, suelte. Qué bonito es esto. Laterales. La banda elástica acá, ¿no? Que se pone para hacer así, ¿no? 2 y 2, ¿de acuerdo? Ese modo se flexiona un poquito. Estoy con la banda acá. Y junto, ¿de acuerdo? 1, 2, 1, 2. Global, 20 segundos. ¿Listo? Vamos. 1, 2. 1, 2. Elástico invisible. 1, 2. 1, 2. 1. Espalda mismo. Está de espalda. Estoy en posición de tenis. Última, 1, 2, esto alto ahí. Suelte, todo se puede hacer. Si no tenemos los materiales, nada más la posición correcta. Se me flexionaba ahí, mantengo nada más. Sobrado. Suelten, suelten. Trote, 15 segundos, trote, nada más. Listo, vamos. Soltura, en sitio, adelante, atrás. Con su respiración. Más, más, más. 5 segundos más. Stop. 10 segundos de descanso. Y entramos a nuestra rodilla, ¿de acuerdo? Acá. Una sola rodilla, ¿de acuerdo? 10 segundos. Pero la idea está que con la pelota invisible la tenemos acá. Rote. Denle vida para trabajarle la cintura. Listos, 10 segundos, ¿eh? Listos, y después su respiración. Rota, rota, 5. Stop, eso. Hay que cambiar respiración. Se dan cuenta, esta es respiración superficial. Cuando voy atrás con la pelota, ahí expiro. Es corto y superficial. Y acá. La profunda, importante la respiración. Listo, al otro lado. Listos.
El equilibrio está en la pelota, no me caigo nunca, si la pelota la tengo acá delante de mi cara. Roto, roto. Stop. Qué bonito es esto. Giro de cadera. El truco está acá en los pies nada más. Olvídense la cintura, la cadera. Los pies nomás, los pies no colocan de volar. Giro más los pies nada más. Y solo se mueve todo. 10 segundos, ¿ah? Listos, vamos. Clique. Suspensión tranquila. Stop. Diez segundos más de descanso. Otra vez agarramos nuestro elástico. Invisible para las piernas. Ahora igual, hacemos la posición acá, pero ahora para adelante. Un, dos, tres y cuatro. ¿De acuerdo? Posición básica. La espalda no, ahí nomás. El elástico está acá, en las dos piernas. La posición ahí, la espalda ahí. Uno, dos, tres y cuatro. ¿De acuerdo? Listos. Vamos. 20 segundos. ¿Tá? Uno, dos, tres, cuatro. Uno. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, último, 1, 2, 3, 4, más, más, esto es vida, 15 segundos de descanso, el que está aburrido levante la mano con muchísima confianza, por favor. Cambio de respiración. Este trabajo dura 5 segundos. Si es 5 segundos, ¿qué significa? Que va a ser un poco más rápido. Ya lo tenemos, ¿ah? ¿Eh? Ahora vamos a hacer trote y acá estamos haciendo ese ritmo nada más, ¿de acuerdo? ¿Listos? Cuide su respiración. ¿Listo? Vamos. Stop. Segunda serie. ¿Listos? Vamos. Stop. Todos en 5 segundos, ningún problema. Ahora cambiamos de acá 5 segundos, de acá. Rápido, listo, vamos. Miren mi respiración. Rote. Skipping, 5 segundos, vamos. Rote. Tiene que haber físico actitudinal. Giro, giro caderas, giro los pies, vamos, 5 segundos. Stop. Pulichinero. 5 segundos, vamos, vamos. Caminando. Caminen, caminen, caminen. Entremos a la parte más importante de todo el trabajo. Siempre he dicho, la parte más importante del trabajo, ya lo hemos hecho. Empezó la activación, el trabajo que ha sido bien llevado por todos ustedes, estamos muy contentos. Y la parte final, que le dice regenerativo, recuperación, regresar a la calma. De acuerdo, es la parte muy importante también. Camine un poco, ahora yo lo voy a ir un poco, en el piso, todo. Unos 5 minutos a la ducha y lo preparo para el baile con la profesora. Siempre sigan la plataforma del Club Terrazas, a todos los, la familia terracina, a todos los amigos que nos ven por esta plataforma. Charlas psicológicas, nutricionales, del tenis, ¿de acuerdo? Nosotros que estamos en el trabajo físico, el fitness, el baile, en todo, por favor. Importante para la familia. Caminen, caminen, caminen. Ahora con su colchoneta. Primer estiramiento. Ahora sí todo, síganme, más que nada, lo que ya saben, pero a veces algunas muchachas no. Es fácil, de acá, torsión para allá y me apoyo ahí nada más. Cuento 15 y cambio. Está
mano acá. Puede ser doblada o estirada. Cambio el otro lado. Puede ser doblada o estirada. Descubren ustedes. Yo doblo acá un poco. Puedo bajar un poco más la rodilla, más arriba. Adáptenlo según su capacidad, donde sientan alivio. Eso es. Este acá el colegio, ¿no? Planta, planta con el pie ahí. Es importante para los aductores. Espalda recta ahí. Famoso mariposita, creo que lo decían en el colegio, ya ni me acuerdo. Eso es. Cruzamos una pierna, el clásico. Este lo hacía Espartaco hace 2000 años. Roto acá, apoyo la mano acá, torsión ahí. Cambio al otro lado, cruzo la pierna, brazo contrario acá, torsión. Perfecto. Ahora acá flexiono una pierna. Otra, qué bonito. Las dos juntas. Separo el pasito y arrojo con mi propia mano, puedo abrir un poquito ahí. ¡Ah, su madre! Enrollamiento acá. Mi pequeño arqueamiento. ¡Ah, su diablo! Lateral clásico. Ahora somos un poco rápido, pero esta es una rutina que dura 10-15 minutos, siempre acostúmbrese. Los buenos saltos. Cadera. Círculo para otro lado. Suelte, suelte, lateral. Balance. Hombros. Cuello. Tríceps. Estos son los buenos hábitos que tienen que adquirir ustedes. Nunca se olviden, al final, en el camarín, antes de bañarse, su estiramiento, su altura, se alivia mejor y están para empezar un trabajo o para ir a descansar más tarde en perfectas condiciones. Les agradezco mucho su atención, sigan con la plataforma y recuerden, quédense en casa, que el Club Terrazas va a ayudarlos a ustedes allá, en su domicilio. Todos los profesores, hombres y mujeres, estamos gustosos de apoyar a todos ustedes. Gracias por su atención y nos vemos el día jueves. Muy buenas noches.